Ese no está en la Biblia. Él lo sacó de la manga, ahí sí está, pero en la Biblia no está. Los famosos dos llamamientos que ahorita llegamos. Pero vamos primero a leer, ahora sí, leer. Yo no voy a sacar, yo no tengo la capacidad de inventar tan lindos razonamientos. Yo mejor leo la Biblia. Vamos a leer que los siervos de Dios sí pecan. Deuteronomio 32. Vamos a leer en la Biblia que los siervos de Dios sí pecan. Eso, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Yo puedo decir lo que me dé la gana y don Carlos puede tener muy lindos razonamientos, muy bonitos, pero otra cosa es que la Biblia lo apoye. Dice el caballero que los siervos de Dios no pecan. Y que cuando ellos, oiga qué bonito, y que cuando ellos declaran un pecado es por humildad. Se la sacó de la manga, la Biblia no dice eso, pero lo dicen ellos. Vamos a leer cómo es que dice la Biblia. Deuteronomio 32:48-51. Sube pues. Ah, no. Habló Jehová a Moisés, nada menos que a Moisés. ¿Cómo le cuidado? Aquel mismo día diciendo: sube a este monte Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está al frente de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere con el y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Oiga, ¿quién está hablando? No está hablando Moisés, ni está hablando Mario Mesén. Está hablando Jehová. Por cuanto pecasteis contra mí. ¿Qué? Por humildad, se lo decía. Le estará diciendo Dios a Moisés por humildad que pecó. Habráse visto, mis amigos. Esa es la Biblia sola. Yo la leí un poquito. No la retengo. Yo la leí como 6, 8 veces, pero no la retengo. ¿Qué va? Cuesta mucho. Bueno, menos ahora, estas edades. Pero ahí los encuentro, los textos. Le dice Dios a Moisés, contradiciendo lo que dijo el señor Carlos Torres. Lo dijo de muy buen corazón, yo no soy nadie para juzgarlo. Pero la palabra escrita, bueno, para ellos es basura. Sin duda tienen que aceptarla como basura porque aquí les contradicen. No les queda más, claro. Pero para los que respetan el documento, Jehová le dice a Moisés, usted va a morir, ve a la tierra, nada más, pero entrar no va a entrar, ni Aarón, ya Aarón había muerto. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella. A la tierra que doy a los hijos de Israel. Bueno, Dios dijo que Moisés pecó, pero vamos a seguir. En segunda de Samuel 12, voy a leer nada más para ahorrar tiempo, porque nuestros amigos nos van a hacer el favor de oírnos en diferido. Y por respeto a ellos, lo más rápido posible. Caso de David. Nada menos que David. Del cual dijo Dios, he hallado a David mi siervo. Óiganse esto. Varón conforme a mi corazón. A esa persona, con ese peso, se encuentra por ahí un poco visible a una señora bañándose. La manda a traer y cae en adulterio con ella. La ley decía, y mandó a matar al marido. David tenía dos penas de muerte y las dos partes dice irremisiblemente. No era que si viera el rey, no, irremisiblemente. Él tenía dos penas de muerte. Había que apedrear al adúltero y a la adúltera. Y el que mandaba a matar a otro lo mataban también.
Viene el profeta Natán y habla con él. Y cuando David oye y cae en cuenta que él era el que había cometido semejante cosa, 2 Samuel 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, la parábola que le había puesto el Señor de la cabrita, de la ovejita. Vive Jehová, que el tal es digno de muerte. Todavía no se acordaba lo de él. No se acordaba. Ajá. 13. Entonces dijo David a Natán. Natán le dice, ese hombre es usted. Y cuando David cayó en cuenta, se acordó. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Ahí mismo Natán le dice, no vas a morir, no te van a matar, porque lo reconociste. Bueno, el niño se va a morir. Pero era el momento que le dijera Natán, David, yo sé que usted es un gran hombre, humilde, pero no diga que pecó. No. Natán había sido enviado a David a hacerle notar el pecado que había hecho. Humildad. No, aquí no hay humildad que se atenga. Los ungidos, porque David había sido ungido y tenía un corazón semejante al de Dios, nada menos, ellos pecan. Sigo, así se piensa en el pueblo de Dios. Por supuesto que esta gente no son el pueblo de Dios, tampoco yo los culpo. Salmo 32, está orando, está hablando ahí en uno que llama Salmo de David. Y por cierto, dice masquil. Por si alguno no recuerda, masquil es guía. Esto lo voy a escribir como una guía. Es importantísimo eso. Masquil es guía. Salmo de David, masquil. Salmo 32. David 5. Mi pecado, le dice David a Dios, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amigos, este señor muy lindo, otra vez, muy bonito, explicó. Los razonamientos que trajo me gustaron. Lástima que no son bíblicos. La Biblia, él con sus razonamientos dice y asegura, muy satisfecho, por cierto, muy seguro, que los hombres de Dios no pecan. La Biblia me dice que sí. Y sigo leyendo porque yo a eso vine y nada más. 38:18. Por tanto, otro salmo que es de David, aunque no lo pone como guía, no es masquil. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Cómo es posible que David, por humildad, porque ellos dicen que cuando los apóstoles le dicen a la iglesia que son pecadores, es por pura humildad? ¿Y será que David, por humildad, le dice a Dios que pecó? ¿Será que David, cuando Natán le está enrostrando lo que él hizo con Betsabé y con el marido, y le dice, pequé contra Jehová, sería humildad? ¿Por qué esquina vemos que sea humildad? Ah, mis amigos, 41:4, y después llegamos a uno ahí que para chuparse los dedos. 41:4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Es otro salmo de David. Así de fácil. Así de fácil. Pero ahora sí, 51. Del 1 al 9, y aquí vamos a ver algo importantísimo, mis amigos. Voy a leerlo con paciencia, perdonen ustedes. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mi rebelión. Qué humildad de David, ¿verdad? Dale cuidado. Ellos dicen que es pura humildad. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido como recto y justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ay, 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 el 5. He aquí en maldad he sido formado. Oiga, oigan esto, mis amigos. Y en pecado me concibió mi madre. No era que todos los siervos de Dios están limpios de pecado desde antes de nacer. Eso nos está diciendo la Biblia solita. He aquí tu ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. No era limpio. No, pero esos señores dicen que son limpios desde antes de nacer, porque Dios se lo dijo a uno, pero hay que ver con qué fue lo que le dijo, ya llegaremos. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve y hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Amigos, todas las veces que los apóstoles, y estamos hablando de 12, 15 veces, los apóstoles dicen que ellos son pecadores, todas esas veces dicen esto, inventaron estos señores que es por humildad, no es porque pecan. Pero la Biblia me está diciendo que los siervos de Dios pecan. Igual que todos los hombres. Voy a ver si puedo borrar esta llamada. ¿Qué le pasó, hermano Mesén? No se escucha. Continuamos. Ok. Era mi señora, pero ahora ya. Los siervos de Dios pecan igual que todos los hombres. Ya don Miqueas sacó el texto. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Muy bien, yo quiero pasar ahora a un número 7 que puse aquí. Cuando ellos se inventaron para justificar esto, dice, sí, claro, pero se refiere a los hombres comunes. Por eso hay dos clases de llamamiento. El llamamiento abierto a todo mundo, si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas 9:23, y el llamamiento directo a los apóstoles, que no les dice si quieren. Esto porque estos no tienen que arrepentirse. Yo les voy a leer a ustedes lo que dice la Biblia de esta refutando la Biblia. Los famosos dos llamamientos que se sacó de la manga el señor Carlos Torres. Él estaba muy complacido y repito, muy bonito, pero no es bíblico. Mateo 4:18 es el que él sacó. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores de hombres. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Dice el señor Torres, dice, no les dijo, si ustedes quieren. Ni tampoco tenían que arrepentirse. Pero no leyó el verso anterior, el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era lo que andaba diciendo, mis amigos? Que se arrepintieran. En esa predicación estaba cuando vio a los hermanos.
Y para que no les dijera que se arrepintieran, tenía que decir, muchachos, ven acá, ustedes no tienen que arrepentir. Perdón, yo estaba diciendo eso para las otras gentes. Ustedes no. Pero eso no sale en la Biblia. Ah, pero vamos a ver lo más. 9:13 de Mateo. Miren, mis amigos, la Biblia, solita, mejor solita que mal acompañada. 9:13. Id pues y aprended lo que significa, dos puntos, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Si Cristo llamó a los apóstoles, si fue él el que los llamó, los llama pecadores y tienen que arrepentirse. Justos él no llamó. ¿Quién dice, Mario? Mario, ¿por qué usted se inventó eso? No, lo leí. Porque no he venido a llamar justos. Yo no lo inventé, ni lo escribí. Ni siquiera traduje la Biblia que tengo, menos copiarla. Nada, yo la compré como está. Porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32, mis amigos, esa es la Biblia refutando la Biblia, lo que el Señor este inventó. Sí, te estuve. Lucas 5:32. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Son mentiras del señor Torres que Cristo llamó a algún justo. Cristo dijo que no, que eso son mentiras, de hecho. Él no llamó justos, él llamó solo pecadores. Porque los sanos no ocupan el servicio de Cristo para nada. Dice el señor Torres, cuando saca, ustedes ya son limpios por la palabra, y saca él el razonamiento y dice, noten, y Luis pobrecito, él estaba convencido, yo no lo culpo, ojo que no lo culpo, estoy refutando, estoy rechazando, no a la persona del señor Torres, que él va a oír esto y que lo sepa muy bien, aquí tiene un amigo, señor Torres, estoy rechazando la herejía que usted sacó, es así, de frente. Dijo el señor Torres, Cristo no había derramado la sangre, dice, todavía, y ya ellos eran limpios por la palabra, sin derramar la sangre todavía. Jugué mi alma, diría algún ignorante, como fui yo un tiempo. ¡Qué argumentazo! Mis amigos, y cuando perdonó al malhechor, y le aseguró que iba a estar con él en el paraíso. Ya había derramado la sangre. Y cuando le dijo a aquella mujer que le lavó los pies, tus pecados te son perdonados. Y cuando le dijo al paralítico que lo metieron por el techo y lo pusieron al frente, también igual, tus pecados te son, no serán, te son perdonados, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Levántate y anda. Había derramado la sangre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la novedad de que ellos ya estaban limpios? No hay ninguna novedad, porque el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Sacan ellos El Jeremías, sacó el amigo Jeremías. Usted me avisa a mi amigo porque no he terminado, pero yo corto cuando usted quiera. Sacan ellos Jeremías 1:5. Le dice Dios al sacerdote Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Y dicen ellos, aquí no dice eso, ellos le agregan acá, aquí está, dice, antes que nacieses
antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Aquí está, dice, sin pecado. O sea que Jeremías era mejor que David, que leímos en el 51, creo que 5, 7. En pecado me concibió mi madre. ¡Ah, caray! Mis amigos, santificar es dedicarlo a Dios, apartarlo para Dios. Voy a citárselo nada más por aquello del tiempo, que yo siempre ando con eso porque me da pena con los oyentes. Santificar, mis amigos, es apartar algo para Dios. Léalo en Éxodo 40, 9 al 11. Léalo en Números 3, 13. 18, 17 de Números. Ah, aquí va otra herejía que inventó el Señor. Dice el señor Torres que cuando Cristo llamó a los hermanos Pedro y Andrés y a los demás apóstoles, dice él que ya eran apóstoles. Oigan esto. Dice él que ya eran apóstoles. Los llamó y por eso no les dijo si quieren, sino le dicen venid en pos de mí. Porque no les dio la opción. Cuando José recibió el sueño para irse para Egipto con el niño, el ángel le dijo así: levántate. No le dijo siquiera: levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto. ¿Qué era otro apóstol, José? No le dio opción, levántese, vaya. Era otro elegido. No, ni María. Ellos tenían que hacerlo porque así convenía. Todo hijo de Dios obedece lo que Dios ordena. Y los apóstoles ya estaban escogidos como ustedes y yo desde antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos de Dios. Esa es la diferencia. Entonces saca el amigo que cuando llama a los apóstoles, a los doce, ya los llamó porque eran apóstoles. Esa es una vil mentira con V mayúscula y letra gótica. Y tiene texto, ¿me sé? Con mucho gusto. Lucas 16. Voy a leerles que cuando los apóstoles fueron llamados, no eran apóstoles. Ninguno, ni el primero, fueron doce. Ni uno ni ninguno. Se los voy a leer en Lucas 6:13 y llámelo ayer. Y cuando era de día, Cristo andaba por ahí orando y pasó toda la noche en oración. Y cuando amaneció, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿Qué eran los que él llamó? ¿Cuántos apóstoles había? Ni uno. Ni uno. No había apóstoles. Había discípulos. ¿Y cómo lo supe yo? Lo leí. Voy a repetírselos con mucho gusto. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. No hay apóstoles. Mentiras que Cristo le dijo: Pedro, los voy a hacer pescadores de hombres porque ustedes son apóstoles. No, eran discípulos. Todavía apóstoles no había. Y mentiras, oiga esta, que ya habían sido escogidos para el apostolado. Ay, Mario. Usted puede leerme eso, voy a seguirlo. Llamó así a sus discípulos y escogió. ¿Qué hizo Cristo cuando llamó a los discípulos? Que del grupo de discípulos escogió. ¿Quién los escogió? Cristo en ese momento. Aquí dice, mis amigos, yo no lo escribí. Y escogió a doce de ellos. Ahora sí. A los cuales
también. Esa palabra, mis amigos, a los cuales también llamó apóstol. ¿Por qué también? Porque eran discípulos y seguían siendo discípulos, pero a estos 12 también, a estos 12 que acaba de escoger, después de pasar la noche orando, también los llama apóstoles. Así que son mentiras del caballero. Dijo el amigo que para los apóstoles, para los hombres de Dios, no hay ley. Y que hay cosas que para uno es pecado, pero para ellos no es pecado. Esto es muy peligroso porque la secta de ellos están doctrinados para que el apóstol haga lo que él quiera, como se está viendo, y todo el mundo lo sabe, y la iglesia sigue creyendo que él es limpio porque para él, lo que para mí es pecado, y lo dijo don Carlos, yo no sé si lo pensó antes de decirlo, para él, lo que para mí es pecado, para él no lo es, porque él está sin ley. Pero yo voy a leer de los apóstoles de la iglesia verdadera en el documento que ellos usan para ir a engañar a la gente porque no lo aceptan. ¿Qué dijo un verdadero apóstol? Primera Corintios 9:21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Sí? Los apóstoles están bajo la ley de Cristo. Sí, tienen ley, la de Cristo, la misma que tenemos nosotros. Y prueba de eso es que ellos tienen que esforzarse para no perderse. Eso no es un atrevimiento mío. Esta no me la saqué de la manga como mi amigo Torres. Esta se las voy a leer. Y prueba de que ellos tienen la misma ley de todo miembro es que tienen que luchar para no perderse. Voy a leérselos aquí mismo en Primera Corintios 9, pero ahora 26 y 27. Habla San Pablo. Habla por su pluma. Así que yo, de esta manera corro. No está hablando de otro. No como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, el que invita a otros, heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuál era el pendiente del apóstol, de uno verdadero? Que tenía que golpear su cuerpo y matar los deseos carnales, porque podría servir para que otros se salvaran, pero si él no se cuidaba, él era eliminado. Y Mario Mesén no escribió eso. Retó el Señor, y aquí termino, perdón, don Miqueas, retó el Señor que le leyeran algún texto donde un apóstol se bautizó para perdón de pecados. Eso no existe, dijo él. Y medio explicó, porque seguro estaba tan confiado o tenía otras ideas que no lo explicó bien, o seguro no tenía explicación, eso yo no sé. Hechos 22:16. Parece que le entendí, no te lo aseguro. Me pareció que él dijo que era la idea de Ananías. Porque Ananías, pues, era un miembro que no tenía conocimiento, y entonces él pensaba que Pablo tenía que bautizarse. Le dice Ananías a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué? ¿Qué tenía que hacer el apóstol? Lo que tenía que hacer todo miembro: bautizarse para perdón de pecados, Hechos 2:38. Y lava tus pecados invocando su nombre. Y le entendí al amigo
le entendía al amigo. Que era que Ananías, pensaba eso. Pero cuando Ananías es enviado donde Pablo, cuando Pablo vio a Cristo, Hechos 9, él temblando y temeroso, 9:6, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo a Cristo, cuando le apareció. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Lo manda Cristo a la casa del amigo Simón, si no me equivoco, y le dice Cristo a Pablo: váyase a la ciudad, ahí va a estar en la casa tal. Ahí se te dirá lo que debes hacer. Son mentiras que era invento e ignorancia de Ananías. Cristo le aparece a Ananías. Había entonces en Damasco, el 9:10, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: levántate y ve a la calle fulana a la derecha. Se llamaba Judas, el amigo donde estaba Pablo. ¿A qué mandó Cristo a Ananías? Pues a decirle a Pablo lo que tenía que hacer, porque así se lo había prometido. Así de fácil, mis amigos. Entonces, los verdaderos siervos de Dios, y aquí cierro, con toda naturalidad se declaran pecadores igual que la iglesia y necesitan confesar sus pecados para no perderse, como lo leímos en 1 Corintios 9:27, necesitan confesar sus pecados igual que la iglesia para no ser eliminados como cualquier pecador. Lo leo y termino. Primera de Juan, ya lo leyó mi amigo Miqueas, 1:9-2:1. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Diría uno de LSDN, por humildad lo dijo. Sí, lo dicen ellos. No hay un texto que diga que era por humildad. Esa se la inventaron, mis amigos. Yo no invento. Yo pruebo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estos señores, y ya lo dijo don Miqueas, se están engañando. Pero yo voy a probar que el pecado de los apóstoles verdaderos es el mismo de la iglesia, o sea, son proclives al pecado igual que toda la iglesia y necesitan hacer lo mismo que hace toda la iglesia para ser perdonados. Claro, este que estoy leyendo aquí era apóstol, el de ellos no. Si confesamos nuestros pecados, era él y la iglesia. Él estaba escribiendo a la iglesia. Se involucra él con la iglesia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, él y la iglesia, que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y otra cosa que no tienen en esta secta. Y su palabra no está en nosotros. Por eso este servidor habla claro. Yo a ellos, en cuanto a doctrina, no les tengo ningún respeto, porque no tienen la palabra de Dios. Ellos dicen que este señor no peca. Los verdaderos hombres de Dios que tenían la palabra, ya estamos leyendo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Proclives al pecado igual que todo miembro, pero hay un abogado que responde por el apóstol, los verdaderos, y por los miembros de igual manera. Esa es mi exposición, con mucho gusto.